Con una votación unánime e histórica de 127 sufragios, el Senado de la República aprobó las modificaciones constitucionales mediante las cuales se crea la Guardia Nacional. En un ambiente de concordia y conciliación, los legisladores aprobaron en lo general y en lo particular de manera unánime las reformas, adiciones y derogaciones a diversos artículos constitucionales en un procedimiento extraordinario. Con el voto a favor de todas las senadoras y todos los senadores presentes, quedan aprobados en lo general y en lo particular los artículos 16, 21, 31, 36, 73, 76, 78, 89 y los transitorios primero, segundo, tercero y cuarto, contenidos en el dictamen con las modificaciones autorizadas por esta Asamblea, y los artículos 10, 35 y los transitorios quinto, sexto y séptimo, incorporados al dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Notimex.